Hola amigos, nos encontramos aquí en un parque bien bonito de aquí de la ciudad de Los Ángeles. Este parque en otro video ya lo había sacado, pero nomás un poquito. En esta ocasión pues encontré parqueo porque es muy difícil encontrar estacionamiento aquí y por eso a veces uno nunca se detiene, ¿no? Pero es un parque muy, muy bonito, se llama Echo Park. Y está muy bonito para ir a caminar en las tardes. Mucha gente también viene a correr, a caminar, a trotar. Muchas actividades que se pueden hacer aquí. De patocanoas que se miran ahí, miren. Las rentas creo que por, no sé, como $40 la hora, no sé. Buen negocio. Y ahí anda, te puedes meter al lado, al agua. Digo, andas en el laguito aquí. Pues andas alrededor de ahí. Nomás que a veces cuando está ahorita así que, cuando te pasas cerca del agua te moja bastante. Hay agua de la fuente. Y está bonito. Mira qué montón de patos. Hasta hay unos pichones allá. Ciudad. Como te digo, está bien bonito para venir a dar la vuelta. Y luego tienes como escenario al fondo la ciudad de Los Ángeles. Este parque se parece mucho a otro parque que se llama MacArthur, pero ese parque está un poquito más al centro, más hacia el sur. Y este está un poquito más hacia el norte de la ciudad de Los Ángeles. Das la vuelta hasta la calle al frente. Hasta al fondo. Y se mira que el carro estacionado. Algo que abunda en este, creo que aquí hay pescado también, creo, no estoy seguro. O sea, hay alguna especie de pescado, tal vez no muy grande, pero algo que sí abunda aquí y casi siempre que he venido he visto, son bastantes tortugas. Lástima que ahorita hay mucho de esta cosa, como que
lirio, no sé cómo es que le llaman esto, pero es una especie de... Y está lleno de esto. La verdad no sé por qué es que hay mucho de esto. Normalmente nunca siempre esto estaba descubierto, pero se ha llenado esto. Como les digo, ahí está la autopista, allá está al lado, aquí está el parque. Venimos caminando sobre esta línea. Estando perdido en un lugar donde no tengas acceso a comida o algo, ya un patito de estos asado, bien, y bien en un espetón y dando vueltas en un palito ahí, o sea, en las brasas, quedaría rico, ¿no? Ya no te mueres de hambre. Te comes uno a diario, tienes para varias semanas aquí. Lugar, esa casita ahí, ahí donde se rentan los patos, esos botes que parecen esos cisnes, botes cisnes, allí se renta. No, esta casuchita, bueno, donde se renta es allá donde está el Canopy Azul, pero este aquí es un restaurante. Bueno, antes se rentaba ahí adentro, pero no me recuerdo si era restaurante o no, pero antes creo que se rentaba ahí. Pero bueno, un restaurante, un café, pues como les digo. Ah, y antes era más caro, porque yo creo que renté una vez hace varios años y creo que me costó como $40. O no me recuerdo cuánto, pero dice que $12 la hora por adulto. O sea, rentas uno, te cuesta $12 la hora rentar y andar adentro del agua. ¿Ya? Comencé este video al otro lado de la fuente, más o menos por allá donde ahí comencé el video. Ya estoy al otro lado, ya fui a dar la vuelta hasta allá atrás. Como verán, aquí también varios negocios, grandes negocios, tienen venta de suéteres, de ropa, sombreros, comida y tonta. Buen negocio, business. Algo que tiene Los Ángeles, en lo particular de Los Ángeles, para gente que no conoce aquí, es que aquí la mayoría de su tiempo ni hace mucho calor, ni hace frío.
Lo más frío que viene a llegar aquí es prácticamente es como de unos 40 grados, lo más frío que puede llegar. Y lo más alto que ha llegado, sí, a veces ha llegado sobrepasado los 100 grados de calor, pero eso es exagerado, casi nunca pasa. Pasa o tal vez 1 o 2 días máximo en el año. Pero no es todo el tiempo. Eso es lo que tiene la ciudad de Los Ángeles, que el clima ni nunca es muy frío ni nunca es muy caluroso. Siempre está en un... Por ejemplo, ahorita estamos como a 70 grados, que no es... Que la verdad no es frío, pero tampoco es caluroso. O sea, yo ando con ropa normal y... O sea, sin suéter, pero mucha gente usa suéter, ¿crees? Pero yo la verdad, yo ando sin suéter, sin ropa gruesa y siento, con lo poquito que ando caminando, hasta siento calorcito. Estas son las especies de animalitos que supuestamente se encuentran aquí. Como es el rainbow fish, whatever. Y los pajaritos, patos y estos, pues me imagino que estos vienen y se van. Mira, ya saben, es como unas tortugas. No más con ellos, no dice, pero que hay muchas tortugas. Por lo menos ahí le miro los ojos a un big sapo. No sé qué si es sapo, ese sí no. Le voy a hacer zoom, a ver si lo alcanzan a ver. Ahí está, ahí está. Parece, yo creo que es un sapo. Parece culebra, la cabeza de una culebra también, pero para mí es que es un sapo o rana, no sé qué animal es. Ahí está, si lo ven. No sería raro ver una boa, no sería raro ver que fuera una culebra, pero no, creo que es un sapo, lo más seguro. Podría haber una boa también, pero ¿por qué no? Aquí la gente suelta a los animales. Bueno, vamos a seguir adelante. Ya casi termino la vuelta completa. Ahí voy a terminar este video. No se puede subir el puente. Antes podías, creo que se podía subir ese puentecito, pero está cerrado. Bueno, ya casi terminó la vuelta por todo este parque. Allá tengo mi tronco móvil. Pues espero que les haya gustado este video.
Si alguna vez visitan Los Ángeles y quieren venirse a dar una vuelta en esos botes que se pedalean adentro del agua, pues pueden venir a rentarlos. Dice que cuestan $12 por adulto y $7 por niño la hora. Así es que pueden venir y disfrutar de un bonito día en el parque por un par de horas. Pienso que es suficiente. Así es que les digo, se llama Echo Park y está al ladito del centro de Los Ángeles hacia el norte. Y finalizamos este video aquí con esta vista al centro de Los Ángeles. Y como les dije, espero les haya gustado este video. Me sentaré aquí un rato en esta banquita a disfrutar del resto de la tarde. Así es que, como dijo el pillo, ahorita comienza lo chido. Luisito Comunica.